tardes, queridos jóvenes. Muy buenas tardes a las familias del Paraguay. Estamos de nuevo hoy compartiendo con ustedes por la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Queremos agradecer a Dios por estar presentes hoy aquí, porque ustedes están mirando este programa. Le agradecemos a Noticias Paraguay, al canal Noticias Paraguay, también a la DAPAC, al Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de la Ciudad de Asunción, y también agradecemos a la Fundación Santa Librada, quien hace posible de que se pueda emitir esta catequesis para segundo año de confirmación. Hoy también estamos en la solemnidad de la Santísima Trinidad, que Dios nos regala, ¿verdad? Y es uno y trino. Uno porque es un solo Dios, pero trino porque están entre tres, unidos para amarse y para también aprender nosotros a amarnos los unos con los otros. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Antes de iniciar, entonces, quiero que la compañera Bea, por favor, se presente, y también la joven invitada, brevemente. Sí. Buen día, ¿cómo están a todos? Encantada de estar de nuevo con ustedes compartiendo nuestro encuentro y ver cómo seguir a Jesús. Yo soy Beatriz, valiente catequista de la parroquia San Cristóbal. Gracias. Buenas tardes, yo soy Belén Bogarín, soy catequista de niños y le estaré acompañando desde hoy. Graciela Núñez, catequista de confirmación. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra primera parte del encuentro de hoy, ¿verdad? Que es, el título de nuestro encuentro de hoy es que el Espíritu Santo anima a toda la humanidad, anima que la vida de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a citar lo que nos dice Romanos 8:11. Los que se dejan guiar por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Entonces, hoy día Jesús nos está acogiendo, nos recibe a través de su Espíritu Santo. El domingo anterior estuvimos celebrando, ¿verdad?, Pentecostés. ¿Y por qué hoy nos acoge Jesús? Nos acoge porque Él nos ha enviado ese Espíritu Santo para que nosotros podamos realmente vivir con discernimiento, entendimiento, y podamos vivir en comunidad y vivir realmente la gracia y los dones del Espíritu Santo. Entonces, por eso hoy vamos a recordar el encuentro anterior, que Beatriz nos va a recordar qué hemos desarrollado el domingo anterior. Sí, el domingo anterior justamente estuvimos viendo qué dones tenemos del Espíritu Santo. Recordamos que cuando Jesús resucitó, dijo que nos enviaría un obsequio, un regalo para que esté siempre con nosotros, aunque no esté presente en cuerpo, como estaba en ese momento, en esa época. Envió el regalo que es el Espíritu Santo, que muchos lo representan como una palomita, como el fuego, el calor del Espíritu, en varias formas, ¿verdad? Se encuentran en nuestro corazón, que es entonces Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo el que está con nosotros, trayendo los obsequios que son los dones del Espíritu Santo. Nos trae, por ejemplo, la sabiduría, el entendimiento, la piedad para con los demás, el poder aconsejar a las personas, el consejo, la fortaleza ante los embates en nuestra vida, los momentos difíciles, ya sea en el estudio, en el trabajo, con las enfermedades, y también el temor de Dios. Pero no el temor de Dios como para que tengamos miedo, sino para que, de acuerdo a nuestro actuar, nuestra libertad en elegir, seguir ese camino que Jesús nos fue indicando a través de la palabra que Él dejó. Los apóstoles fueron quienes escribieron, ¿verdad? Pero Él dejó la palabra que recibía de Dios Padre. Entonces, quienes queremos seguir su camino a través de nuestras habilidades, pero con el Espíritu Santo guiándonos,
también nos acercamos a nuestra iglesia. En la iglesia nos convocamos todas las personas que quieren trabajar con el Espíritu para el reino de Dios. Entonces, iglesia aquí, allá, en un barrio, en una ciudad, en el mundo en general, estamos sirviendo al Señor cada uno de acuerdo a nuestras capacidades, trabajando en comunidad. Así como Jesús trabajó. Él le conoció a Pedro, le conoció al otro apóstol, así de a uno fue juntando a la gente y le decía, sígueme. Iba transmitiéndole la palabra, la forma de vivir en comunidad y ayudando a los demás. Esa fue lo que habíamos visto en el encuentro anterior y hoy seguimos de qué forma el Espíritu Santo actúa con nosotros. Muchas gracias, Bea. También queremos decir de que Dios nos regaló, así como acaba de decir la compañera, nos regaló, ¿verdad?, los dones del Espíritu Santo y también los frutos. Pero los dones, ¿para qué? Para poder discernir lo bueno de lo malo, lo que es conveniente o no para nosotros y poder realmente convertir y transformar nuestra vida en un estilo semejante a Jesús. No vamos a ser nunca iguales a Él porque nosotros cometemos pecados, tenemos dificultades todos los días, pero siempre tenemos un Dios que nos perdona. Y ese Jesús que nos hizo conocer a Dios Padre, eso es lo que hace a través del Espíritu que nosotros podamos llamar a nuestro Dios Creador Padre y poder compartir en forma, primero nosotros en forma personal y también con la comunidad. Entonces hoy les quiero decir cuál es el anuncio de este encuentro, porque decimos que Jesús, el Espíritu Santo, Dios nos regala, ¿verdad?, a su Hijo Jesús, y el Espíritu Santo nos anima a cada uno con los diferentes dones para que podamos realmente vivir en armonía a toda la humanidad. Entonces, dice el anuncio, el Espíritu Santo anima la vida de la humanidad y nos invita como discípulos misioneros de Jesucristo a dejarnos conducir por Él para vivir la buena noticia del reino como hijos de Dios Padre. Entonces, ese es el anuncio de hoy, ¿verdad? Y justo, coincidentemente, hoy es la solemnidad de la Santísima Trinidad, que es Dios Padre, que es nuestro Creador, Dios Hijo, nuestro Salvador, que es Jesucristo, y Dios Espíritu Santo, que es el que nos anima, como dice el encuentro de hoy. Vamos a hacer entonces la oración inicial. ¿Qué les parece a las compañeras y a ustedes también, queridos jóvenes y familia? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, frente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando nos envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora Beatriz nos va a hablar, ¿verdad?, sobre, hay una imagen, sobre una dinámica. Sí, ustedes a través de la televisión van a observar unas imágenes, unas placas, y tienen allí la imagen de una persona que está parada y tiene dos caminos que puede seguir, a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Tiene que tomar una decisión. Así también nosotros en nuestra vida constantemente estamos tomando decisiones, ¿verdad? Algunas del día a día más pequeñas y otras decisiones importantes que van a definir el camino de nuestra vida. A veces hasta en ese punto también podemos errar. Y bueno, pero siempre podemos corregir.
en el caso de los jóvenes, por ejemplo, es muy bueno, yo quiero seguir informática, porque eso es lo que me gusta. Me gustan los juegos, me gusta, yo quiero inventar mis propios juegos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, eso, pero resulta que al comenzar a seguir había sido que allí hay bastante de matemáticas, hay bastante de concentración. Ese ya no le gustó tanto. Lo mismo que quien elige seguir medicina, por ejemplo. Y así, por dar un ejemplo de los jóvenes, que es a quienes mayormente nos dirigimos en este horario, ¿verdad? Pero siempre tenemos la oportunidad de cambiar. Tenemos ese poder, ese don que nos da el Espíritu Santo para tomar decisiones y nos guían. Entre ellos también, de acuerdo a nuestros dones, a nuestras actividades, nos acercamos a la iglesia entonces para trabajar en comunidad. Bueno, yo quisiera ahora hacerle unas preguntitas a Belén, que nos acompaña hoy. Si en algún momento ella estuvo con esa disyuntiva de tomar una decisión importante. Sí, exactamente. En esa situación es muy referente a cuando yo tenía que decidir qué técnico seguir. Eran dos caminos muy distintos para mí. ¿Cuál era la mejor decisión que tenía que tomar en ese momento y qué sensación te produjo? Me sentí muy insegura en un instante, pero sentía ese miedo de poder arrepentirme luego. Bueno, a todos nos pasa, pero tomaste la decisión en sí, ¿verdad? Sí, tomé la decisión. Y una vez tomada esta decisión, ¿aprendiste algo? Si llevaste a la acción o te arrepentiste, ¿te dejó alguna experiencia de aprendizaje? Aprendí a discernir lo bueno y lo malo, que era lo que sumaba y que era lo que restaba para mí. Luego de esta experiencia que tuvo Belén, nos estuvo comentando sobre tomar una decisión en la vida, cómo se sintió, qué le produjo. Volveremos luego del corte, seguimos con el Evangelio. Seguimos con el encuentro y ahora nos corresponde dar paso a la lectura, ¿verdad? La palabra de Dios nos ilumina. Y en los primeros años, la iglesia, ¿verdad?, a través de San Pablo, se dirige a los cristianos de Roma. Y sobre eso trata la comunidad de hermanos que se reúnen a escuchar el mensaje de Dios. ¿Y quiénes fueron los primeros discípulos? Fueron los 11 discípulos y nuestra Madre María. ¿Qué nos dice Romanos 8 hoy, del 14 al 17? Dice así: pues todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver al temor, sino que recibieron un espíritu de hijos adoptivos. El que nos enseña este grito, Abba, que significa papito, el mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Nuestra será la herencia de Dios y la compartiremos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él recibiremos la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hay unas preguntas que le queremos hacer a Belén sobre la lectura. ¿A qué se refiere el texto cuando dice que no recibimos un espíritu de esclavos? Belén. Se refiere a que el espíritu es un espíritu adoptivo, es decir, que nos enseña a decir Abba, significa papito. La otra pregunta, ¿en qué se transforma quien no se deja guiar por el Espíritu Santo? En que somos hijos de Dios y también herederos, y todos juntos podemos compartir con Dios. Ok. ¿Y qué provoca en nosotros que el Espíritu Santo se una al nuestro? En que viviremos con Dios, todos juntos. Todos juntos. Gracias, Belén. Ok.
Ahora entonces, voy de nuevo, Beatriz nos va a hablar sobre la buena noticia de Jesús. Jesús nos trajo la buena noticia de dejarnos guiar por el Espíritu. Y como ya habíamos comentado un momento antes, somos diferentes todos, pero todos tenemos la opción de trabajar para el reino de Dios, de seguir ese camino que Jesús nos dejó. Y así vemos que hay personas, no solamente personas que están por la iglesia, como catequistas, como diáconos, sacerdotes, también otras personas en el mundo con otro tipo de vida, ¿verdad? Pero que sin embargo han sido en su desarrollo profesional, familiar, personal, han dejado obras, hechos, tareas que impactaron al mundo. Por ejemplo, San Francisco de Asís, de una acaudalada familia, sin embargo, él abandonó toda esa vida de lujos, de comodidades, para dárselo a los pobres y seguir ayudando a los pobres. Tenemos Santa Teresa de Calcuta, una mujer entregada a la atención de los pobres. Recordarán ustedes la imagen de Santa Teresa de Calcuta, porque no hace mucho que ella partió a su descanso eterno, ¿verdad? Fundó su centro de comunitario para atenciones, recorrió el mundo, muy conocida, y hoy la seguimos todos por esa inmensa fe que tenía y transmitió al mundo. Otras personas, como les dije, el músico Mozart, por ejemplo, no era católico, no era cristiano, pero sin embargo dejó una obra impresionante para el arte, para la música, que hasta hoy se estudia y se lo sigue. Y así vemos ejemplos diarios en nuestra comunidad, en nuestra colegio, en nuestra universidad. Vamos viendo personas que deciden seguir al Espíritu Santo. Y lo bueno es que con ello podemos servir al reino de Dios. Y nos acercamos a la comunidad para estar con el hermano, con el necesitado, siguiendo las palabras, las escrituras, y así seguir en el reino de Dios lo que dejó Jesús. Gracias, Bea. También queremos decir y recordar, ya que está tocando, ¿verdad?, el tema de la vida de los santos, en esta semana, específicamente el miércoles, hemos recordado al santo San Felipe Neri, que fue un sacerdote que tenía muchos dones. Ese sacerdote se encargaba de cuidar a los enfermos, y con la alegría y el don que Dios le dio de compartir con los más necesitados, él ayudó a mucha gente. Eso más quería un poco agregar. Ahora vamos al compromiso que tenemos con Dios y al compromiso personal. En el compromiso con Dios hay algunas frases que les invitamos también a ustedes que están mirando, ¿verdad?, el programa, que vayan contestando en su corazón, y si pueden anotar, mejor, porque en las placas lo verán. La primera pregunta del compromiso es completar esta frase que nos dice: ¿a qué te mueve el Espíritu Santo? En varios aspectos. En el primer aspecto, en las relaciones de familia. Y Belén nos va a ayudar también. Las relaciones familiares, al compartir con mis familiares. Y otra pregunta, ¿en el trabajo? Si es que trabaja, y en el estudio. En el trabajo a perseverar y en el estudio a alcanzar mis metas. Ok. También en las relaciones con los amigos. Aceptarnos tal y como somos. En la inserción y el compromiso social. A preocuparme por los demás y para poder ayudarles. En la comunidad eclesial. A crecer en el espíritu. Sí. Y por último, el compromiso con Dios. Como Él nos invita a ser sus testigos, querríamos saber cuál es el compromiso de ustedes con Dios y como testigos de Él.
anunciarle la buena noticia a mis niños, a mis jóvenes y poder seguir dando la palabra de Dios. Ok, muchas gracias, Belén. Ahora vamos al compromiso personal. También está en la placa y dice, yo, con mi nombre, me comprometo contigo, Señor. Belén. Yo, Belén, me comprometo contigo, Señor, a buscar tu voluntad en mi vida, impulsando por tu espíritu, para crecer en la fe, fortalecer mi espíritu, superar los obstáculos, transformar mi vida y seguir sirviéndote a ti. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a hacer la oración, no sin antes agradecerles e invitarles para que sigan mirando el programa, porque hay otro bloque para catequesis de adultos, y decirles felicidades por la Santísima Trinidad. Y vamos a orar, ¿sí? Sí, yo quisiera recordarles nomás a los jóvenes o a los padres que nos están observando que tienen unas imágenes delante del programa que pueden sacar una fotito, ¿verdad?, con el celular o tomar nota. Si quieren hacer un comentario o aclarar algo, tienen el teléfono al cual pueden enviar un mensajito que con mucho gusto vamos a orientarles. Ok, entonces con estas orientaciones vamos a concluir orando un Padre Nuestro y a nuestra Madre María, que fue una de las primeras testigos de Dios, ¿verdad?, y también de la resurrección de Jesús a través del Espíritu Santo, también para poder nosotros seguir sirviendo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias. Seas bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón es tu hogar. Seas bienvenido, Espíritu Santo, pues mi casa también es tu casa y mi familia es tu lugar. Bienvenidos a Iniciación a la Vida Cristiana para Adultos. Hoy les acompañamos María Elena, Fernando y quien les habla, Beatriz. Somos de la parroquia San Pablo Apóstol. Hoy también es un día de mucha alegría porque estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Se acuerdan que hablamos de la Trinidad en el encuentro 24? Pues bien, hoy estamos celebrando eso que descubrimos en el encuentro 24. ¿Y cuál es el tema que hoy nos acompaña? Por supuesto, Beatriz. En el encuentro de hoy vamos a descubrir que el Espíritu Santo nos hace un solo cuerpo y nos regala diversos dones para vivir, anunciar el reino de Dios. El encuentro de hoy se llama El Espíritu Santo nos regala dones para vivir y anunciar el reino de Dios.
Así es, estamos en el encuentro número 26. Seguimos en la unidad quinta. El título de esta unidad quinta es El Espíritu Santo impulsa y lleva a plenitud la obra iniciada por Jesús. Toda esta unidad vamos a estar profundizando en el Espíritu Santo. Y como hoy es Santísima Trinidad, hoy vamos a comenzar nuestra oración con una devoción mucho más grande al hacer la señal de la cruz. Y vamos a rezar una oración al Espíritu Santo. Y decimos con mucho cariño, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronta la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creemos en ti, su Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En el encuentro anterior, vimos que el Espíritu Santo, a través del sacramento de la confirmación, acrecienta y profundiza nuestra condición de hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, miembros de la Iglesia y testigos del Evangelio del mundo. Y ahora Beatriz nos va a contar un breve cuento. Sí, los adultos también podemos aprender a través de los cuentos. No es solamente una herramienta que podemos utilizar con niños y adolescentes. También a nosotros nos ayuda a pensar. El cuento dice, cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? Pues que hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas, quizás demasiadas, para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspero en su trato y siempre tenía fricciones con el resto de las herramientas. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se pasaba la vida midiendo a los demás según su propia medida, como si fuera él la única herramienta perfecta. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Cada uno era importante en la comunidad. Bueno, con este simpático cuento, también nosotros queremos reconocer que el Espíritu Santo nos regala dones. Pero vamos a preguntarle a Fernando, ¿qué semejanza encontramos en este cuento con nuestra vida y con la vida de la Iglesia? Cada ser humano somos colocados en este mundo, ¿verdad? Por una misión. Dios nos da a nosotros los dones, herramientas para precisamente poder llevar adelante esta misión que Dios nos otorga, ¿verdad? Son dones maravillosos que nos ayudan a vivir el Evangelio, que nos ayudan a estar unidos a nuestra iglesia, a la comunidad eclesial. O sea, cada uno hacemos parte de esa herramienta que sirve para realmente llevar la salvación al mundo. Muy bien. Y en este anuncio de hoy día, justamente nos referimos al cuento que nos cuenta Beatriz, que dice, el Espíritu Santo nos regala dones para vivir la comunión fraterna, formando un solo cuerpo que es la iglesia. Estos dones son para el servicio del reino de Dios en la iglesia y en el mundo. Y con una hermosa canción ahora nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Habla.
siervo escucha. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Habla. Vamos a leer la primera carta de San Pablo a los Corintios, a los cristianos de Corintios. Capítulo 12, versículo del 4 al 12. Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para acoger tu palabra. Amén. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero Él es el mismo, Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder hacer milagros, a otro la profecía, a otro conocimiento de lo que viene del mal y del bueno y del mal Espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas, a otro, esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es el uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo y fuéramos judíos, griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un solo cuerpo, sino que hacen falta muchos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos a profundizar la palabra de Dios con algunas preguntas. Fernando nos va a ayudar para ver las respuestas. La primera dice, ¿de qué diversidad nos habla San Pablo y de dónde procede? San Pablo nos habla de la diversidad de dones y que todo procede del Espíritu Santo. Segundo, ¿para qué regala el Espíritu Santo diversos dones a la comunidad? Para el bien común. Muy bien. Tercero, ¿con qué y por qué compara San Pablo a la comunidad? San Pablo compara a la comunidad precisamente con el cuerpo del ser humano, ¿verdad? Y que todos somos parte de él. Podemos tener diferentes dones, carismas, pero todos somos parte de él. En Corintio muchas veces creían que por tener ciertos dones eran más que otros. San Pablo les dice, no, todos somos parte de uno. Así es, y también el documento Lumen Gentium en su numeral 12 nos recuerda, el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y lo adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre todos los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones, con los que los hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. Vamos a seguir profundizando en los dones del Espíritu Santo y vamos a un corte con esta canción. Hoy el cielo se abre para derramar sobre los corazones toda gracia del Dios. Yo también me quiero derramar de todo corazón a los brazos de Dios. Ven, Espíritu Santo, con tu poder toca mi ser, fluye en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Speed.
Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Espíritu Santo, ven a arder, ven, derrama fuego y tu poder. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Seguimos en Iniciación a la Vida Cristiana para Adultos. Estamos reflexionando el encuentro número 26, que se llama El Espíritu Santo nos regala dones para vivir y anunciar el reino de Dios. En el bloque anterior leímos la carta de San Pablo a los Corintios, donde hablaba sobre la importancia de recibir estos dones, pero que estos dones son para el bien común. No sirven para sentirnos más grandes, más importantes o mejor dotados que el resto, sino para poner en común y ayudar a todos a la santificación. ¿Qué más nos dice esta lectura de San Pablo? El Espíritu Santo, ¿verdad?, regala a la comunidad cristiana, ¿verdad?, el carisma, los dones para ser capaces de amar como Jesús, de realmente llevar adelante la obra de Dios como lo hizo Él, ¿verdad? El Espíritu Santo hace posible, ¿verdad?, que podamos contribuir a este proyecto de Dios, es de la salvación para todo el mundo, ¿verdad? Así mismo es. Y esta buena noticia de hoy con sus dones, el Espíritu Santo funda comunidad cristiana haciéndola un solo cuerpo y llenándola de dones para el bien de todos. Y hay unas preguntitas que nos dice, ¿qué dones hemos recibido? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Son fuente de vida para otros? Algunos tenemos el don de escuchar, de orientar, según el querer de Dios, otros la facilidad de organizar y conducir, otros tienen el don de enseñar, otros el de consolar, y así podemos ir citando muchos dones. Si reconocemos, ¿verdad?, que estos dones son de Dios, es donde vamos a empezar a aceptar esto con generosidad, con sencillez, con servicio, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que no es algo propio solamente de nosotros, sino que es ese don de Dios que se realiza, ¿verdad? Y por ende vamos a realizar nuestra actividad con mucho más amor, con mucha más alegría, con mucha más entrega, sabiendo que nos fue dada gratuitamente. Y el Espíritu Santo también, al entregarnos sus dones, principalmente a través de Dios, a través de los sacramentos, sigue construyendo la iglesia. El mejor fruto de esta catequesis será que renovamos la conciencia de ser hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, y también miembros de la iglesia. El Espíritu Santo nos llena de dones para crecer como personas y vivir como hermanos y estando al servicio permanentemente de todos. Y el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 733, nos recuerda cuál es el don más importante. Nos dice, Dios es amor, y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor, Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así mismo, Beatriz. Y también en el numeral 158 del documento de Aparecida nos dice, la Iglesia, en cuanto marcada y sellada con Espíritu Santo y fuego, continúa la obra del Mesías, abriendo para los creyentes las puertas de la salvación. Pablo lo afirma de este modo. Ustedes son una carta de Cristo redactada por ministerio nuestro y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. El mismo y único Espíritu guía y fortalece a la Iglesia en el anuncio de la palabra, en la celebración de la fe y en el servicio de la caridad, hasta que el cuerpo de Cristo alcance la estatura de su cabeza. De este modo, para la eficaz presencia de su Espíritu, Dios asegura hasta la parucía su propuesta de vida para los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares, impulsando la transformación
de la historia y sus dinamismos. Por tanto, el Señor sigue derramando hoy su vida por la labor de la Iglesia que con fe, la fuerza del Espíritu Santo enviado por el cielo, continúa la misión de Jesucristo, recibió así a su Padre. Pero es muy bueno que volvamos a recordar cuáles son los dones del Espíritu Santo. ¿Dónde podemos encontrar estos dones y que en Jesús estaban representados en plenitud? Encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice, sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Vamos a hacer un ejercicio entre todos en donde vamos a pensar cómo estos dones, o mejor dicho, los conceptos del Espíritu Santo, el mundo, la Iglesia, los dones y el reino de Dios se relacionan entre sí. Y pensemos en una situación, por ejemplo, en tu parroquia. Veamos cómo estos conceptos se van uniendo. Pensá en una situación y con esa situación en mente te invitamos a profundizar más con esta pregunta. ¿De qué manera los dones que el Espíritu Santo nos ha regalado pueden ayudarnos a enfrentar estas situaciones en la comunidad o en la sociedad? Vamos a pedirle a Fernando que nos ayude con un ejemplo. La mejor manera de repente que el Espíritu Santo nos va ayudando en nuestra realidad eclesial es precisamente cuando empezamos a escucharle. De repente, del lado de mi caso, ¿verdad?, de la música, a veces te encontrás con el desánimo o no saber cómo acompañar la liturgia, ¿verdad?, de las misas. Y es el Espíritu Santo, cuando aprendemos a escucharle en sus diversos dones que nos regala, es cuando nos da la guía para realmente insertarnos correctamente. Nos ayuda a prepararnos en la oración, nos ayuda a escuchar la palabra, ¿verdad?, a tener ese santo temor de Dios que es, al fin y al cabo, esa admiración que tenemos por la gracia de Dios que es infinita, confiar plenamente en ella, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda precisamente a unirnos a ese cuerpo de Cristo con confianza, especialmente en estos tiempos donde tal vez es más fácil decir no me acerco a la iglesia, no me acerco a servir, sino que voy a servir desde afuera. No, Cristo nos llama y el Espíritu Santo nos lleva a estar unidos, a estar firmes y a colaborar cada uno desde nuestros diversos dones también que Dios nos da, ¿verdad? Esa es la forma maravillosa en que nos integramos al mundo con el Espíritu Santo y la obra salvadora de Dios. Y además los dones del Espíritu Santo nos ayudan a realizar mejor las tareas o las misiones que recibimos en la iglesia, en la vida misma. Podemos ser mejores hijos, mejores esposos, mejores madres. Esto mismo que los tres estamos haciendo frente a ustedes es obra del Espíritu Santo. Nosotros venimos con nuestras debilidades, con nuestros temores, ponemos en mano del Señor esta misión y Él hace su obra. Todo lo bueno que pueda salir de estos encuentros que son transmitidos por este canal son obra del Espíritu Santo. Muy bien, María Elena, llega el momento en que tenemos que buscar llevar a la vida práctica esto que fuimos aprendiendo en este día. ¿Podemos pensar en un compromiso para esta semana? Por supuesto, Beatriz, y muy lindo todo lo que dijiste recién. Bueno, y en el compromiso para esta semana te animamos a pedirle a Dios el don de la sabiduría para hacerlo fuente de vida en tu familia, en tu trabajo y con tus amistades. Este don da la capacidad para juzgar las cosas humanas según a medida de Dios, a la luz de Dios también. Y eso. Y llegamos al momento de la oración final. Queremos rezar contigo una oración escrita por San Agustín. San Agustín, un gran santo, padre de la Iglesia, él decía en uno de sus textos, tarde te amé, Señor, pero no importa el tiempo, el momento, esto es catequesis de adultos y ahora tenés 40, 50, 60 o más años y estás descubriendo la palabra del Señor y ese camino de hacerlo de la mano del Espíritu Santo, de santificar tu vida, es el momento. San Agustín es el gran santo ejemplo de que todo es posible y los tiempos son tiempos, el tiempo es el tiempo de Dios. Uh-huh. Te invitamos entonces a rezar juntos esta hermosa oración escrita por San Agustín. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad.
Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el momento en que damos gracias al Señor por permitirnos estar con ustedes y también los agradecimientos a todas las personas que hacen posible este encuentro. Muy bien, Beatriz. En Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón que de él mana la vida. Y también llegó el momento de los agradecimientos, como nos dice Beatriz. Agradecemos a Noticias Paraguay, al equipo de producción que nos acompaña y nos recibe siempre en su casa, a la Fundación Santa Librada por hacer posible este espacio y al Departamento Arquidiocesano Pastoral Catequética de APAT por el apoyo y la confianza. Gracias. Con la fuerza del Espíritu Santo, bajo su guía, caminamos toda esta semana y si Dios quiere nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Bueno es sentir tu amor tocar en mí, bueno es sentir tu amor tocar en mí. Tu amor tocar en mí. Bueno es sentir tu amor tocar en mí. Bueno es sentir tu amor tocar en mí. Tu amor tocar en mí. Brisa suave, viento impetuoso. Llama que quema y purifica, fuego que devora. Brisa suave, viento impetuoso. Llama que quema y purifica, fuego que devora.